Buenos días en esta preciosa mañana a todos los suscriptores del canal Manos Extendidas Tocoa. Les habla el pastor Ramón Castillo, aquí desde la ciudad de Tocoa, Colón, Honduras. Estamos presentándole un caso y esperando que tomen en cuenta, si usted siente en su corazón, poder apoyar esta pareja de ancianos. Y no sé, ¿cómo se llama usted? Sí, yo me llamo José Adelmo Mejía Barrera. José. Adelmo Mejía Barrera. José Adelmo Mejía Barrera, sí. Barrera. Ese es mi apellido. ¿Y usted cómo se llama? Soy la Esperanza Ortega. Soy la Esperanza. Estamos haciendo este video en el canal Manos Extendidas Tocoa y que queremos que ustedes puedan expresar, empezando por José. Sí, José Mejía, José Adelmo Mejía Barrera. Usted es de la tercera Sí, edad. soy de la tercera edad, sí. Cuéntenos un poco. Pues yo casi que prácticamente que como ya por mi edad, pues ya en cualquier parte no me dan trabajo, entonces yo lo que me dedico es a buscar botes para vender. Eso es lo que yo voy a buscar, porque para ayudarme. ¿Cuántos años tiene ya usted? Ahorita ya caí a los... 68, va a Ahorita cumplir ya sí, en este... sí, ya caí a los 68 años, sí. Sí. Okay. Pues no es cuando ahorita, los 68 ya. Sí. Así es. Entiendo. Sí. ¿Y usted cómo se llama? Soy la Esperanza Ortega. ¿Y qué nos puede decir, hermana? Sí, que ya uno ya de la tercera edad ya no puede, ya no encuentra, pero tal vez ni cómo ayudarse uno solo, porque principalmente así como soy yo que he quedado así como inválida porque soy quebrada de un pie, del tobillo y de la rodilla. Y me atropellaron. Y tuve un accidente también en la bicicleta hace mucho tiempo y he quedado bien mal hasta de la rabadilla. Yo no puedo hacer mucho, viera. Y entonces necesitamos del Señor que los ayude. A través de este medio, este canal Manos Extendidas, hay muchos suscriptores que van a ver este video y no sé qué les podía decir a ellos. Yo lo que les puedo decir es que si ellos extienden su mano sobre nosotros, el Señor los ayudará mucho más a ellos y los bendecirá El por doble, su corazón que sí, así es, tienen por el buen corazón. para cada uno de nosotros, de esta Honduras tan tremendo que estamos, que no, el gobierno no hace nada por Mira nosotros, aquí. los de tercera edad. Entiendo. Y dígame, hermano, que tiene algo más que decir. Pues mire que yo le voy a decir la verdad, nosotros siempre caminamos con la verdad. La verdad que los políticos de nosotros los vinieron a quitar los documentos que los iban a dar un bono y a la hora solo los engañaron. Los utilizaron solo con los documentos y a la hora no los dieron nada. Así los dejaron engañados y así los tienen. Y hermano José, ¿y usted qué necesidad primordial tiene en estos momentos? Pues mire, hermano, que uno ya, pues como ya a la tercera edad, pues ya uno ya no se siente bien, uno se siente que ya muchas enfermedades se le complican mucho con la edad que uno tiene, la enfermedad se la va complicando más a uno. Porque yo padezco del colon, aunque yo, pues, por eso a veces mejor no como porque no me siento bien. Sí, Sí. entiendo. Sí. Excelente. Y padezco bastante la vista también, ya la vista ya me falla. Sí. Entiendo. Padezco de llorazón en la vista, una picazón que, bueno, me siento mal. Hermano José, esperamos en Dios Así es. que las personas que miren este video puedan ser tocados por Dios y Así es. poderle extender una mano de Cómo generosidad, no. Así ¿verdad? es. Y poderlo ayudar, Cómo no, Dios va a ya estar con que ellos, en gran bendición con ellos para sí. el buen corazón que ellos tienen para nosotros. Ya que usted es de la Sí, tercera edad así es. y Nosotros necesita somos la ayuda. tercera edad. Ya nosotros ya no lo dan trabajo en cualquier parte. Y por la Sí. edad que tenemos, ya no tenemos la misma fuerza que cuando éramos jóvenes. Yo ya perdimos fuerza. Y las enfermedades se los han complicado mucho. Ya por la edad que tenemos. Sí, entendemos. Sí. Y esperamos en Dios de que las personas que miren este video, pues, se pueden compadecer
de ustedes y poderles ayudar. Cómo no, Dios les va a Así bendecir en gran que, manera a ellos, sí, por el buen corazón que ellos tienen para nosotros. amén. ¿Algunas palabras finales, hermana? Sí, yo lo que tengo que decirles es que el Señor bendecirá mucho más a esas gentes que hacen estas ayudas, porque aquí a muchos les están ayudando, solamente a nosotros que los han dejado así aparte, pero el Señor, ¿A usted ningún canal no, no la han ningún entrevistado? canal, ningún canal, a Ningún canal nosotros nosotros los han visto, nos han ha pasado tendido así, la mano. Solo pasan las ayudas. solo pasan No, las ayudas, solo a la orilla del río, ¿no? Sí, porque solo a la solo se orilla llama del el río río, pasan las ayudas. porque Miren nosotros no que vimos al río, nosotros no el tenemos otro día ayuda. vino bacano ahí a darles una comida y les Solo dio a aquí. todas las de allí, pero Pero a nosotros no nos nosotros dio no nada. Sí. No Pero nos hizo nada de hay bastantes canales acá. Hay bastante, sí. sí, pero es Sí. poca la persona. Sí. Este caso es muy importante tomarlo en cuenta, hermanos. Ellos Sí. son de la tercera edad ¿Cómo no? Así y es. como han podido escuchar a él ya por la edad no le pueden dar Sí, no, trabajo. en cualquier parte a mí no me dan trabajo aquí porque estamos entre la familia. Sí. Sí, entiendo. Sí. Bien, excelente. Sí, Gracias. vaya pues. Gracias a usted Eh, también. este, eso es todo y esperamos en Dios de que ¿Cómo les no? puedan ayudar. Primeramente, Está Dios, bien. que yo lo pase bendiciendo de gran manera a ellos. Sí. Amén. Saludes a todos los suscriptores del canal Manas Extendidas de Tocoa. Hemos hecho este video de aquí desde la ciudad de Tocoa, Colón, Honduras. Saludes a todos y adelante. Hacen buen día.